con nosotros Arturo Ortega, como todos los fines de semana, platicándonos acerca del origen de ciertas palabras, el lenguaje y demás. Pero queremos compartirle, Cristi, la trivia que ya la estamos discutiendo aquí fuera del aire con nuestro gran amigo Arturo Ortega, que ya está aquí en esta mesa. Vamos a verla en pantalla. Comuníquese con nosotros, participe, denos la opción que usted crea que es la correcta. Al final de cuentas, pues la intención, Cristi, pues es que la gente participe y se lleve algo de este espacio. Claro, y además de participar, la idea es aprender en conjunto y discutir acerca de las ideas, si es que hay una o más posibles respuestas, ya lo veremos. Muy bien, Arturo, entonces dice, cuando un problema no se puede resolver, se dice que es A, irresolvible, B, insoluble, C, irresoluble. Márquenos, Arturo ya está aquí con nosotros, ahora sí que nos pusiste una pregunta, Arturo, compleja, yo creo que de las más complejas de esta sección, o confusa incluso en cierta medida, pero bueno, antes de pasar a la respuesta de la trivia, nos vas a hablar de huellas de perro. Muy buenas tardes y platícanos acerca de este tema que nos traes el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, sí, es cierto, el lenguaje sí es, uno quisiera que el lenguaje fuera así muy definido, ¿no? Y fíjate que a propósito, quiero empezar antes de entrar con el tema de los perros. Me escribió por ahí un señor, Mario Dávila, que dice que él nos ve todos los viernes, él vive allá por el rumbo de Guadalupe. Y en cierta forma me recriminaba un poquito que la pregunta que la semana pasada me hizo Cristi, que yo no di una respuesta muy puntual. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, ella me preguntaba que cómo se decía, régimen o régimen. Así es, ya. Y es cierto, yo le comentaba que pues yo la había escuchado de las dos maneras también. Pero bueno, vamos a ser puntuales en atención a lo que nos preguntaba el señor Mario. Mira, primero quería decir que así como ahorita decíamos que en el lenguaje a veces hay cosas un poco ambiguas, hay muchas palabras que tienen doble acentuación. Y la Real Academia las ha aceptado así porque hay gente que la dice de un modo y gente que la dice de otro. Así es. Un ejemplo muy típico. ¿El uso? Sí, por ejemplo, un ejemplo muy típico es la palabra fútbol. Claro. Nosotros aquí decimos fútbol, pero vete a España o en otros países se dicen fútbol. Fútbol con acento, ¿verdad? En la U, así es. Entonces, ¿cuál es la buena? Pues las dos, porque las dos tienen uso. Y así también te vas a encontrar, por ejemplo, olimpiada con la en acento en la I o olimpiada con acento en la A. Examen, muchos yo he visto que lo utilizan con acento en la A y otros, ¿no? Sí, hay varias. Cartel. Uh-huh. Pero bueno, sí, para ser puntuales, fíjate, todas estas palabras que acabamos de comentar sí están en el diccionario en sus dos formas. Pero régimen y régimen son de esas que todavía están... No más una de ellas. O sea, si nos vamos por lo que está hospedado en el diccionario, pues vamos a decir que la que está ahorita ahí es régimen, con acento en la E. Sí, entonces, si queremos decir cuál es la más recomendable, pues por lo pronto vamos a agarrar esa que está en el diccionario, es régimen. La otra régimen, que muchos la pronuncian, todavía no entra. Quién sabe si después entra, es por uso. Lo que sí, es que si es el plural, sería regímenes. Ah, con acento sí. En la I, ahí se cambia el acento. Ok, entonces ya aclarado, ok, vámonos por régimen y plural, regímenes. Entonces, ya quedó, señor Mario, le agradezco que nos haya escrito. Qué bueno, y así escríbanos, ¿verdad? Sí. Cuando hay algo que no haya quedado claro y con todo gusto lo aclaramos, qué bueno. Ahora sí, vamos a entrar con los perros. Muy bien. Huellas de perro. Huellas de perro, porque fíjate, ¿cuántos años no tendrá el perro como ser compañero del hombre? Pues, la humanidad. Sí, prácticamente, desde que esos los lobos ahí se acercaban a ellos a comer los desechos que dejaban, poco a poquito de esos lobos algunos se fueron integrando, los fueron domesticando, hasta que prácticamente se separan las especies y nace el perro, del que después el hombre ha creado muchas razas, ¿verdad? Hay desde perros chihuahueños hasta los San Bernardo, a unos más grandes, pero todos son perros. Entonces, en el lenguaje, pues a fuerza se han marcado algunas palabras, ¿no? Volviendo a eso que hemos dicho otras veces, que nuestro lenguaje procede principalmente del latín, es la fuente principal, pues recordar que en latín ellos no conocían la palabra perro, ellos les llamaban canis. De ahí viene la palabra can, que pues todavía se usa, aunque menos que perro, ¿verdad? Pero todavía les decimos can a un perro. Pero sí, hay otras palabras que nos referimos, por ejemplo, a los cánidos, como toda esa familia de perros.
a ciertos colmillos que le decimos caninos, porque recuerdan al colmillo del perro, así un poquito más puntiagudito. Una palabra así que usamos mucho es cuando alguien le dices que es un canalla, ¿no? Que se usa así como una forma despectiva, o dice, alguien que es muy malo, ¿no? Le dice, no, es un canalla, se porta muy mal. Bueno, esta palabra también viene de perro, de can. Es que, fíjate, en italiano, de latín canis, ellos acuñaron la palabra canaglia, pero lo que significaba en origen esta palabra era algo así como una jauría. No, no era un perro, era varios perros. Una canaglia era una jauría de perros. Uh-huh. Entonces ellos se referían despectivamente a la gente que consideraban de bajo nivel como la canaglia, o sea, la canalla, después se dijo en español. Pero la canalla era una de esas palabras que le llaman colectivos, como jauría, como rebaño, como enjambre, que se refiere a muchos individuos, ¿verdad? Uh-huh. Esa era la canalla. Pero luego, como es el lenguaje, la gente empezó a tomarlo para aplicárselo a una sola persona. Cosa que cuando se empezó a hacer, a los que sabían del lenguaje no les gustaba, porque es como si yo a un perro le dijera jauría, nomás a un perro. Claro. Y todo me decía, no, estás mal, porque jauría son muchos perros. ¿Por qué le dices nomás a uno? Así se oía decirle canalla a una sola persona. Pero el uso, otra vez esa fuerza también que es muy importante, pues se impuso, y entonces ahora ya la palabra canalla se puede aplicar como adjetivo a una persona que, bueno, pues que lo consideramos un poco de mal comportamiento, de lo peor, vamos a decir. Y así se usa ahora, pero en el origen viene de la palabra perro. Uh-huh. Canícula. Canícula también. Ya ves que es muy usual que dice, híjole, ya va a entrar la canícula. Es como que no nos queda muy claro qué es eso exactamente, sí, ¿no? Pero nos da la idea de que entramos a una temporada del año en que va a hacer mucho calor, poca lluvia, la época más caliente del año. Y eso también se la debemos a los romanos, porque la canícula, en la región donde ellos vivían, era el nombre de una estrella. Para canícula literalmente quiere decir perrita. Ese es un diminutivo, perrita. Y así le llamaban ellos a una estrella de una constelación que era el Can Mayor. Era la que estaba casi atrás, que también le llaman Sirio a esa estrella. Pero ellos, de cariño, entre comillas, le llamaban la perrita, pero decían la canícula. Uh-huh. Y coincidía que cuando esa estrella se hacía más brillante, era cuando hacía más calor. Uh-huh. Entonces dice, ya va a entrar la canícula, o sea, ya va a entrar esa estrella, y en el momento que entra, entramos a la época de más calor. Uh-huh. Y nos heredaron esa idea. Desde ahí se siguió diciendo, ya va a entrar la canícula, para referirse a la época en que va a hacer más calor. Uh-huh. Aunque ya no coincide exactamente en fechas para la de ellos, claro, porque era otra región. Uh-huh. Los canarios, ahí está también la palabra can. Así es. Los pajaritos, tan bonito. Pero fíjate, a ellos les llamamos canarios, no porque ladren, no ladran los pajaritos, sino más bien porque se supone que proceden, había muchos de ellos en las Islas Canarias. Y a estas Islas Canarias les llamaban así porque ahí sí, era una isla donde, según los historiadores, abundaban los perros. Como que ahí los trataban muy bien, o no sé, pero llegaban los viajeros y veían perros por todos lados, entonces les llamaban Islas Canarias, como decir, las islas donde hay muchos perros. Ajá. Y entonces los pajaritos son pajaritos de las Islas Canarias y se les quedó el nombre de canario. Ajá. Entonces así se va transmitiendo las palabras, como echando brinquitos, ¿verdad? De los perros de la isla a las islas al pajarito, y bueno, de ahí quedó el nombre. Y ahí el lenguaje. Sí, así van pasando las palabras. Y la palabra perro en realidad nace ya acá en la península ibérica, donde ahora es España. Uh-huh. Como que era un nombre que usaban los que ahí vivían, no la llevaron los romanos, sino que como ese prr encierra ese tipo de palabras que sirven para asustar a los perros, como el perro, prr, así como hacerle un ruido para que se vaya a asustarlo o hacerlo enojar o de no saber. Entonces ese prr pudo haber nacido la palabra perro, que se fue haciendo más, cada vez más usada, y desplazó a la palabra can, al grado que ahora ya es muy raro que nosotros digamos can. Ya para nosotros todos son perros, ¿verdad? Claro. Ya
ahí es como un fenómeno en que una palabra desplaza a otro, por preferencia de los hablantes. Uh-huh. Y las palabras, por ejemplo, de canica o canasta, todas las palabras que lleven el prefijo can, ¿tendrían algo que ver o no? Fíjate que no es así, porque es que cuando uno sigue a las palabras te das cuenta que hay muchas que te llevan a una palabra primera, pero no necesariamente la misma. Entonces, lo que uno tiene que hacer es empezar y ser el origen para empezar a meterlas en diferente canasta. Okay. O sea, las can que son de perro son estas, las can que vienen de canasta son estas. Y así te vas a empezar a hallar que no todas proceden de la misma raíz, pero al paso del tiempo se parecen en sonido. Entonces, la única manera de poder diferenciarlas es hacer ese viaje histórico de la palabra. Es lo que hacemos, ¿no? Buscar le llamamos la etimología de la palabra, y eso nos permite decir cuál sí y cuál no. Okay. Pero bueno, es parte por eso esto se hace interesante, ¿verdad? Claro. Entonces, en su origen prácticamente es del latín, nos comentas. Sí, ¿verdad? La palabra can. Uh-huh. Y la palabra perro no, esa como que se insertó de otra lengua que ya se hablaba ahí en esa región antes de que llegaran los romanos. Okay. De esas, a veces, le llaman esas palabras prerrománicas, o sea, uh-huh, antes de que llegara el latín ya existía esa palabra, y luego se integra el lenguaje y esa desplaza al can latino, y esa es la que se integra más usual en el español, ¿verdad? Uh-huh. Sí, así es como va evolucionando esto. Muy bien, entonces ahorita llevamos canalla, que también tiene su origen en esto que nos comentas, que significaba pues un grupo, ¿no? Como uh-huh, decir jauría, como decir enjambre, ¿verdad? Nos dijiste también Canario, las Islas Canarias, ya explicamos pues que, ajá, ahí sí tenemos relación con eso, todo lo que tiene que ver con canino. Canícula, sí, también. Canícula también, ya lo dijiste. Exactamente. ¿Qué otras? Bueno, si nos vamos ya por la palabra perro, otra manera, fíjate, una curiosa es que otra manera de azuzar a los perros era el chuch, así, chuch. Uh-huh. Y de ahí quedó que también a los perros en algunos lugares les digan chuchos. Chucho, no sé si seguramente alguien de ahí, el público, lo ha escuchado. Pero un chucho también es para referirse a los perros. ¿Eso lo utilizamos en nuestro país? Sí, ¿en algunas partes? En algunas sí se usa, yo lo he escuchado mucho aquí en México, en diferentes regiones, pero ya no es una palabra que esté muy extendida. Ajá. Pero sí se usa, decirle chucho a un perro. Y de ahí nació la expresión esa de ser una chucha cuerera. Sí, claro. Ah, sí. No la había escuchado. ¿Esa qué significa? Ser una chucha cuerera es ser muy hábil. Hay que estar bien chuchos, compañero. Sí, justamente, ¿verdad? Ok. Eso de estar bien chucho va por el mismo lado. Ser una chucha cuerera se usa así como decir, no, hombre, güey, Juan es una chucha cuerera para las matemáticas. Uh-huh. O sea, muy hábil. Entonces, eso también viene porque la chucha cuerera se le decía a chucha porque era una perra, y cuerera porque eran perras que para poder proteger a sus cachorros pues salían a las calles y andaban buscando comida, y decían que se comían hasta los cueros, los pedazos de cuero se los comían, y entonces se referían a eso, una chucha que andaba ávida de comer para poder alimentar a sus cachorros. Entonces, ese concepto de hacerle muy luchona para conseguir la comida quedó de que alguien que es muy luchón para conseguir un objetivo. Bien, y bueno, de ahí el concepto de habilidad. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Sí, muy bien. Oye, Arturo, pues bueno, el tiempo se nos va rápido. Antes de despedir tu sección, ¿te parece si vemos la trivia por última vez? Gracias, claro, a la gente que nos marcó, a Amalia Gómez, a Rosalba Quintanilla, Aurelia López, María Luisa Hernández, Elizabeth González. Por ejemplo, Elizabeth de la Colonia de los Morales dice que es la opción C, irresoluble. María Luisa Hernández nos dice que es la B, que es soluble. Insoluble. Aurelia López Puente nos dice que es la A, irresoluble. O sea, ahí ya llevamos las tres respuestas. Rosalba Quintanilla de La Fobista nos dice que es la A también. Y Amalia Gómez de Cedros nos dice también que es la A. Puras mujeres nos están marcando, mira. No, bueno, los caballeros. Está bien, qué bueno. Muy bien. Acuérdate que las mujeres somos mejores para la comunicación, pues, y el lenguaje. Chuchas cuereras. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. Son las chuchas cuereras para el lenguaje. Para el lenguaje. Muchísimas gracias por sus llamadas. A ver, ahora sí dinos, porque tuvimos de las tres opciones. Bueno, sí, mira, en general, otra vez, vamos a centrarnos en lo que viene en el diccionario, ¿sí? Para poner una referencia. Bueno, este es de estas palabras que de las tres, hay dos que son buenas. Uno pudiera pensar, si no se puede resolver, es irresolvible, pero no, esa palabra no pegó, no hizo fortuna y nunca entró al diccionario.
En cambio, las otras dos, que son como metáforas, me refiero a metáforas porque irresoluble quiere decir algo que no se puede disolver. Uh-huh. Entonces, es como una metáfora porque un problema, cuando lo disuelves, lo eliminas, haz de cuenta que entonces, en ese caso, algo irresoluble es lo que no puedes resolver. Entonces, esa es correcta, irresoluble, es la que más se usa. Okay. Pero también, si ustedes checan en el diccionario insoluble, aparte de que es, como tú decías, algo que no se puede disolver, como un café que no se disuelve, algo, también, metafóricamente, también significa un problema que no se puede resolver. O sea, que también estaría correcto. Así es. O sea, que la respuesta a esta trivia es la B y la C están aceptadas en el diccionario. Tenía truco, Arturo. Bueno, así es. Parte B. María Luisa Hernández Quintanilla, de la unidad Morelos, puede ser. Ya nos dijo la B. Y Elizabeth González, de la colonia, suponemos, Hacienda Los Morales, nos dijo la C. Bueno, lo importante es participar y aprender, porque la verdad, con el lenguaje hay que divertirse. Claro. Y se aprende mucho porque no es solo la palabra, sino toda la historia que está alrededor de las palabras. Muchas gracias, Arturo, la verdad que contigo nos divertimos mucho. Y aprendemos también. Claro. No, yo también me divierto y bueno, los espero el domingo en la editorial del Horizonte, ahí busquen en la sección de editoriales, por ahí voy a escribir algo relativo al ciberespacio y unas palabras raras ahí que tienen su historia muy bonita. Perfecto, muy bien. Ahí está apareciendo también los datos de Arturo. Si tiene alguna duda, comentario, aquí desde luego el próximo viernes se lo resolverá. Muchísimas gracias, Arturo. A ustedes. Vamos a una pausa. Vamos a una breve pausa y regresamos.